Ya vienen. ¿Qué es eso? Mira, si se vino Javier. Buenas. Mira qué grande que está. Buenas. ¿Ya desayunó, Javier? Que si ya desayunó. Sí, gracias, Lila. Pero es que vengo apenas de pasadita. Oye, ¿por qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo pasó la noche? Bien. Ay, no, pero si es a la bodega. Venga por aquí. Venga. Y adivina. Más tarde le tengo un cafecito. Está bien, Susa, gracias. Así está bien, o más caliente. Así está bien, Susa, gracias. Susa, ¿dónde van a poner las cosas de la bodega? Ay, yo no sé por qué tienen que expropiar tanto. Cecilia dice que es hasta allá por la sequía. ¿Ustedes piensan construir dos carriles más, como ahora está la zona franca? Achote, ¿me pongo atención? Viejito, ¿me está escuchando? No, es que solo está viendo los pedales. ¡Ah, chote! ¿Es que necesita? ¿Quién es? Predillo, que me anda haciendo un mandado. Ah. ¿Carlos? Está afuera, ma. ¿Dónde está la cuchara? Gracias. ¿Le dieron algo a Carlos? Aquí tengo, mamita, gracias. Aprovecho. Gracias. Que nosotros comemos sin sal. Sí. Pero vaya, búsquela. Está en el armarito de la parte de la cocina. Está bien, tía. ¡Está vacío! Muchacho. Allá busqué. Ahí está. Gracias. Voy un poquillo despacio con lo del trabajo. Susa, en la tarde viene el abogado, ¿verdad? Ahora está en la Muni, presentando el escrito, pero lo veo bien difícil. Por lo del ancho de la acera. Ustedes ya limpiaron la bodega, por si acaso. No, ándate que se enfríe el almuerzo. Y dígale lo mismo a Lila. Pero no delante de mamá. ¿Y
entonces ustedes se dedican a eso. Sí, de madera. ¿Y cuándo la botarían? ¿Y cobran? Qué caro. Ya. ¿Tendríamos que pagar al principio o después? Carlos. Ya se fue. Si no ayuda, no estorbe. Thank you.